Bentrovati amici del Festival della Chitarra Mottola Italy. Apriamo la nostra serie delle masterclass con il famosissimo maestro Roberto Haussel. Il titolo della masterclass è l'universo sonoro della mano destra. Buona visione dal Mottola Festival. Hola. ¿Qué tal? Aquí les habla Roberto Haussel. Encantado de estar con ustedes y de participar en la 28ª edición del Festival Internacional de Guitarra de Mottola, en la ciudad de Mottola, en Italia. Hoy quisiera hablarles un poco de la mano derecha. ¿Cuál es mi pensamiento cuando abordo una obra, la forma de encarar la obra en cuanto al juego que voy a utilizar en cuanto a los timbres, las digitaciones, los colores, la dinámica? Entonces, hay unos puntos que quisiera ver con ustedes hoy. Nuestra mano derecha, nuestra pequeña orquesta. La posición de la mano, el movimiento del brazo que acompaña el movimiento de la mano y el rol del pulgar. Después haré algunos ejemplos justamente para diferenciar los toques del pulgar. Pero en cuanto a la mano derecha, pienso que el punto máximo, lo que nos tiene que llevar a investigar siempre, es de encontrar un sonido propio. O sea que todos los movimientos técnicos, así como la forma de la uña y cómo utilizar la yema, la uña y los ataques, esto tiene que terminar, desembocar en el sonido propio de cada persona. Porque si trabajamos de esa forma, un día vamos a encontrar nuestro propio sonido y es gracias a eso que el público nos va a reconocer. Los grandes intérpretes no necesitan tocar una media hora para que el público los identifique. Solamente con un ataque, con un acorde, con una forma, ahí se ve toda la energía, la fuerza, la calidad del sonido. Y eso es muy importante. Por eso es que la mano derecha es un mundo, por supuesto. Entonces, cuando hablaba de la orquesta, quiero decir que el sonido de la mano derecha está muy bien representado, y los colores están muy bien representados, y las voces también. Tenemos muy claramente lo que puede ser una soprano, el alto, el tenor y el bajo. Eso es importantísimo para cuando tengamos que hacer una digitación, ver en la partitura cuáles son las voces que le corresponden, cuáles son los dedos que le corresponden y las cuerdas, sobre todo, que le corresponde a la soprano, que le corresponde a la viola o al alto, que le corresponde al tenor o al bajo. Eso está muy claro, incluso con ejercicios técnicos. Si uno pone la mira en ese punto, cómo diferenciar las voces, aunque sea un ejercicio muy muy fácil, un arpegio o una escala o un ejercicio en terceras, vamos a poder diferenciar bien las voces. Acordes, por ejemplo. Los acordes son importantes porque casi siempre uno escucha el bajo y el soprano, pero muy poco las voces intermedias. Y en cambio, es importante que el rol del dedo índice tenga un buen ataque,
una buena precisión, porque casi siempre el rol del dedo índice, cuando estamos tocando el acorde, da la tonalidad del acorde. Por ejemplo, aquí estamos. Por ejemplo, si estamos tocando en re mayor, siempre es la tercera, mayor o menor. Entonces, muchas veces, no siempre, pero casi siempre, el rol del índice es muy importante. Y muchas veces no se escucha, entonces falta equilibrio. Por eso decía también en otra oportunidad que el equilibrio de las voces hay que trabajarlo muy bien. Hay que darle el acento que hace falta para un tenor, a la voz alto o a la voz soprano, que también es muy importante, aunque es mejor definida, es más clara, pero lo que pasa en el medio es muy importante. Entonces, en cuanto a la posición, quiero explicarles que es algo muy natural, tiene que ser algo muy natural. Por ejemplo, cuando ponemos el brazo y apoyamos sobre las cuerdas, no hay una posición especial cuando estamos antes de atacar las notas. Es una cuestión de presentación solamente. Y entonces, en ese sentido, tiene que haber un perfecto equilibrio entre la distancia entre la muñeca y la tabla y la tapa de armónica. No tiene que salir demasiado la muñeca muy alta, ni tampoco tocar la tapa armónica, porque de esa forma vamos a tener un equilibrio. La mano tiene que estar a nivel, o sea, no tiene que girar a la izquierda o hacia la derecha. O sea, ponemos la mano y la fuerza va a ser repartida. Y los colores muy bien representados. O puede ser ninguna nota, ninguna voz tiene que ser olvidada o dejada en un lugar lejos. Cuando estamos tocando, por supuesto, acordes donde la intensidad es la misma entre todas las voces. Por ejemplo, cuando escuchamos una orquesta, escuchamos muy bien la voz grave, la voz media, los agudos, incluso hasta las percusiones. Y todo eso tiene que ser muy armonioso, muy homogéneo. Entonces, ese es el primer punto. O sea, el equilibrio perfecto y la balanza, la posición a nivel, para que el balance entre las notas esté bien representado. Otra cosa, esta posición no va a cambiar nunca, pero este punto es un punto móvil, o sea que con este punto me puedo dirigir hacia el dolce o hacia la tastiera, y también me puedo dirigir hacia la parte metálica, o sea que es el sonido que está al lado del puente. Entonces, hay que hacer ejercicios. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejercicio que es, pueden tomar cualquier tipo de ejercicio y repetir la misma fórmula, y entonces y poco a poco diferentes tipos, ¿no? Otros matices. Y también pueden hacer lo mismo
dejando la posición en el mismo lugar, pero ahora trabajando con dinámica. Puede empezar de la nada. Pueden representar tanto en la tastiera, en el dolce, como en la parte natural, como en la parte metálica del instrumento. Es un ejercicio muy bueno porque estos elementos después los van a utilizar para enriquecer la obra que están tocando, porque siempre hay movimiento, la música se mueve, va de un punto a otro y dirección musical. Y la dirección es solamente la energía. La energía que pasa por el brazo y que termina por los dedos y que desemboca en las cuerdas. O sea que es muy importante no tener una posición pasiva, tocar bien, sin equivocarse, fuerte y a todas las velocidades, pero sobre todo agregarle musicalidad. Musicalidad. Tener una riqueza de timbres muy vasta para poder sacarlos cuando hace falta. Entonces, en cuanto al movimiento del brazo, lo van a poder hacer así como la gente, los chelistas o la gente que toca con arco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos casi el mismo rol en ese sentido. Lo que no tiene que ser, que tienen que hacer es cambiar, porque la plataforma siempre es la misma. Y el dedo va a tocar con una gran posibilidad en cuanto a la calidad de sonido y también en cuanto a las posibilidades de cambio de sonido. Ahí está. Entonces, quisiera hablar también ahora un poquito del pulgar, que el pulgar es un dedo impresionante, es un mundo aparte. El pulgar está siempre, trabaja fuera del campo de índice medio anular, pero hay muchas veces, yo he visto muchas veces manos que al buscar el ataque con la uña, la muñeca se levanta y al tocar la cuerda el dedo entra. Entonces, al entrar en el campo de índice medio y anular, está molestando, ¿no?, al trabajo de los dedos. Entonces, es importante que sepan que naturalmente nosotros no tenemos el dedo pulgar adentro, sino que el dedo pulgar está afuera, es su posición natural. Y en la guitarra debe ser lo mismo, porque si no, es cierto que se puede tocar también así, pero con mucha más fuerza. Y al cabo del tiempo uno se da cuenta, pero corre el riesgo de muchas tensiones, tendinitis, movimientos que son bruscos o sobre todo duros, que no son flexibles. Entonces uno tiene que trabajar con la mano lo más relajada posible y sin tensión. La tensión va a venir en el momento de tocar, pero después lo vamos a tener que soltar, solamente cuando hace falta. Y el hecho de tener la mano así, de una forma muy natural, quiere decir que forma parte también el movimiento de la mano. Muchos sonidos salen del dedo, pero con la ayuda del brazo. Por ejemplo, cuando tienen la sonata de Ginastera, la nota de Ginastera comienza con estos acordes. O sea que no estamos haciendo el movimiento con el dedo, sino que estamos haciendo el movimiento con la ayuda del brazo. Es muy cómodo y es una sensación muy agradable. Ahora, el pulgar casi siempre, como decíamos antes, tiene el rol de la base armónica. Es muy importante trabajarlo. Cuando uno hace las digitaciones, que el sonido sea realmente que envuelva
que le dé color al campo armónico que desarrollan los dedos índice y medio anular. Entonces, tenemos tres tipos de sonido. Uno que es, bueno, que el que ya conocen, que es el de la uña. Otro que es el de yema, que no se utiliza mucho, que es poco frecuente, pero para mí es muy importante. Porque es el cello en el cuarteto de cuerdas. O el contrabajo en la orquesta. Y también a este sonido, que es el sonido de yema y uña. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la sonata de Ginastera. Es un sonido. Este ataque y este sonido, este color, es un típico sonido que se utiliza en el folclore argentino. Cuando lo escuchamos conjuntos tocar siempre, o los principios de alguna samba, que es una. Si estamos utilizando este sonido, más con la ayuda, no son los dedos que tocan, sino es el brazo que va haciendo el ritmo. Y entonces, cuando toquen esa sonata de Ginastera, pueden hacer un pequeño ejercicio. En realidad, el primer contacto es con la yema y la salida del dedo es con la uña. No es esto es yema y una. Y esto es, como ya lo saben, solamente movimiento con la uña. Esos son algunos ejercicios que pueden trabajar, porque van a despertar cosas interiormente. No es solamente que la mano está fijada aquí en un punto y no se mueve más, sino es que al trabajar esos tipos de toques, esos tipos de movimientos que nos llevan a descubrir otros sonidos, vamos a despertar en nosotros otras ideas y vamos a estar inspirados para cuando vemos una frase, por ejemplo, en una obra, tratar de buscar el mejor colorido, pero siempre respetando el estilo de la época. Por supuesto que todos estos pequeños puntos son pequeños detalles, y cada uno de estos detalles merecen desarrollarlos y tener una clase con mucho más tiempo. Pero quería solamente mostrarles que la mano derecha tiene un rol importantísimo cuando se trata de hacer música y cuando se trata de expresar sus sentimientos. Es importante también hablar de la posición de la guitarra. O sea, que tiene que estar no pegada al cuerpo, porque si no van a torcer la columna. Tiene que salir para crear este espacio aquí, que nos permitirá trabajar con libertad todo tipo de escalas, arpegios, terceras, acordes, desplazamientos, en ese sentido. Pero esto será ya otra clase. Entonces, por ejemplo, si tocamos el preludio el principio del concierto, el segundo movimiento del concierto de Villa-Lobos, vamos a poder hacerlo de dos maneras. Ahí estoy tocando con yema. Y ahora sí lo toco. Entonces tenemos otra dimensión. Pienso que
música de Fernando Sor, en la música de Miguel Llobet, podemos emplear este toque con yema, que nos va a permitir abrir las voces y tener más contraste entre lo que pasa entre la parte grave, la parte media, que son las voces intermedias, tenor y alto, y lo que pasa en la parte superior. Bueno, espero que esta pequeña charla les haya servido y que puedan emplear algunos elementos en sus obras, en sus próximas obras que van a descubrir. Y piensen que el sonido es como vuestra carta de visita, con una nota del primer compás, un acorde, un arpegio, van a poder descubrir, es tal persona, es tal persona. Por eso que antes de estudiar, piensen qué sonoridad le quieren sacar a la obra y de ahí buscar. Espero que les haya servido, les deseo una buena continuación y que en el futuro nos podamos ver para charlar de todo esto y que podamos tener un futuro mejor, que nos podamos ver en persona, trabajar juntos y que esta época, dentro de un tiempo, pase a ser un recuerdo, una historia ya pasada. Hasta pronto, cuídense mucho y mucha suerte. Adiós.